Un youtuber llamado Jacobo Wong se encuentra en el ojo del huracán en redes luego de que utilizó su cuenta TDE Twitter para difundir una especie de broma que causó gran indignación entre los internautas. El polémico tuit del que se presume que es una traducción de otro tuit hace mofa de una mujer que ignoró a un hombre y años después solicitó su ayuda para difundir la ficha de desaparición de su hermana, a lo cual se había negado a modo de venganza, verga. pic.twitter.com/reubetpohd2sp, Tamara de @plaqueta, January 4, 2019. Los internautas comenzaron a criticar la publicación del influencer, argumentando que, sea real o no, promueve un mensaje sumamente machista e insensible a la realidad que aqueja al país, referente a los casos de mujeres desaparecidas y asesinadas. Misógino y ardido fueron algunas de las palabras con las que calificaron al youtuber originario de Monterrey, Nuevo León. Además, no dudaron en compartir sus puntos de vista con mensajes como los siguientes: amigo, pásame su username y yo le ayudo, es humanidad, qué pendejo, ni en broma esta cula, es y broma o no refleja mucho. Las bromas son discursos de odio y más cuando son temas tan delicados. Posteriormente, Jacobo publicó un nuevo video titulado Arruine mi vida con un tweet safe, en el que explicó que él suele traducir y compartir cosas que encuentra en Twitter que le dan gracia, lo traduzco a español y se los comparto. Si algo a mí me da risa, según yo, a ustedes también les va a dar risa y se los pongo. Y ya, ya está, boludo. No tiene tanta ciencia, no tiene tanta cosa. Es un chiste, es un P asterisco tu chiste, y ya sé que está en la línea de lo inapropiado, pero así es este P asterisco do. Tú te suscribes, tú sabes que estamos en la línea de lo prohibido, y así está chinga asterisco N. Con información de mientras tanto en México y YouTube, Jacobo Wong, imágenes tomadas de Radio Fórmula, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.